Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Aprovecho este medio para comunicarme con ustedes. Recuerden que soy la profesora Gala de Educación Física de la Técnica 28. Bueno, pues lamentablemente por circunstancias de la escuela no podemos estar juntos. Esto es momentáneo nada más. Mientras arreglan la escuela. Pero aprovecho para saludarlos, espero que se encuentren bien con sus familias y recordando que me pueden ver a través de DGES TV, métanse a las redes sociales, en la parte de atrás está Facebook DGES Media Educativa, en la cual pueden encontrar todos los videos que están subiendo por parte de la escuela, de diferentes escuelas. En esta página pueden encontrar diferentes videos, entrevistas de otras escuelas, de otras materias, para que ustedes se puedan poner al tanto y se puedan poner al día. Recuerden que las actividades que estamos dejando, estamos subiéndolas en una plataforma llamada Quipper School. Cada semana subimos unas actividades, unas lecciones, unas lecturas. De esas lecturas hacemos unos cuestionarios. Los cuestionarios son de 5 a 10 preguntas con opción múltiple y ustedes pueden decidir cuál es la más adecuada, la suben y ahí mismo cada semana vamos a estar trabajando diferentes actividades para que ustedes puedan estar al tanto de las actividades. Bien, recordemos que en el primer bloque estábamos viendo en primer grado sobre conocimiento de mí mismo. Vamos a hacer en su cuaderno una actividad donde van a hacer un retrato, donde ustedes se van a visualizar, van a poner de su lado derecho 5 actividades, 5 cosas buenas que tienen y de su lado izquierdo las 5 que más van a estar trabajando en estos momentos. En este bloque lo que vamos a hacer es reforzar los conocimientos de su propio cuerpo. Ya en el bloque de Quipper ya van a ustedes a apoyarse a través de las lecturas. Para el segundo grado ya tenemos estos conocimientos de cómo somos, ya ustedes conocen cada una de su cuerpo y lo que van a hacer es plantear, ahorita como estamos en casa, lo que vamos a hacer es plantear un problema y saber solucionarlo. Ya las actividades están en la plataforma y el cuestionario para que ustedes lo puedan resolver. Lo que vamos a hacer es, si ahorita ustedes están en casa, aprovechen este tiempo que están, si lamentablemente por las circunstancias, lo que pueden hacer es irse al deportivo, váyanse al deportivo, si tienen tiempo, de preferencia que se vayan acompañados de alguien, váyanse con alguien para que se puedan llevar el balón de básquetbol, el de fútbol, pónganse a hacer actividad física, no se queden en casa sin hacer nada. No tenemos un libro de apoyo, pero métanse, si tienen el internet, utilícenlo para algo bueno. Métanse a las páginas, métanse a YouTube y hay muchos videos donde pueden investigar ejercicios funcionales. Ahí a través de ejercicios funcionales pueden estar checando. Ponen el video y ustedes se ponen a hacer ejercicio ahí en casa, en caso de que no puedan salir a algún parque. Papis, les pedimos de favor que puedan apoyarse y puedan ayudar a los chicos. No lo vean como el hecho de tenerlos aquí sin hacer nada. No, aprovechenlos, disfrútenlos. Hay veces que no tienen el tiempo suficiente para estar con ellos. Es el momento de que ahorita en casa puedan salir, puedan estar trabajando con ellos, pueden buscar muchas alternativas, pueden tener muchas alternativas. Si no tienen el tiempo para irse a algún deportivo, en casa pueden hacer ejercicio con ellos. Ellos ya saben cómo realizar un calentamiento, cómo realizar diferentes ejercicios en base a las capacidades físicas de su cuerpo. Entonces, con eso pueden ir trabajando. Lo que sí les voy a decir, les voy a pedir que esta semana se pongan a hacer una rutina, van a elaborar una rutina de diferentes ejercicios funcionales. Van a tomar en cuenta el calentamiento, van a tomar
los ejercicios funcionales con su propio cuerpo y después van a trabajar la parte de la relajación para que ustedes puedan hacer su rutina. La pueden ir generando con fuerza en brazo, fuerza en piernas, a diferentes tipos de abdominales, y no necesitan ningún material, ni siquiera el peso, ni siquiera unas pesas, nada más con que tengan una cobijita, la ponen en el piso y se ponen a hacer algún calentamiento. Bien, para el tercer bloque que estábamos viendo, expresión corporal, recuerden que estábamos por parejas, los pusimos a hacer un saludo. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, van a hacer con su mamá o su papá, se van a dedicar unos 5 o 10 minutos y van a elaborar un saludo. Si pueden y si tienen el medio, lo graban para que ustedes tengan el antecedente, pero si no, nada más se ponen por parejas o tercias, como ustedes mejor se acomoden, y entonces van a elaborar un saludo, pero van a poner unos 10, 20 movimientos máximo para que puedan elaborarlo. Esto les va a ayudar porque recuerden que en el bloque número 1 que estábamos viendo es cómo me puedo comunicar con mis compañeros, con mis familiares, con todas las personas a través de diferentes movimientos del cuerpo, no solo de del habla, sino también de las manos, de la expresión. En el bloque número 2 lo que vamos a ver es un cuento motor. El cuento motor lo que vamos a hacer es vamos a investigar una obra de teatro que mejor les guste y entonces lo que vamos a hacer es a través de diferentes movimientos sin poder hablar, no vamos a utilizar el lenguaje, solamente a través de movimientos corporales y lo que van a hacer es representar este tema pero a través de pura representación corporal. Y bueno, pues les reitero que esto es momentáneo, únicamente lo que tienen que hacer es dense el tiempo, utilicen su tiempo libre para que puedan hacer alguna actividad productiva. Yo sé que están en casa aburridos, pero tienen mucho tiempo para hacer actividad física, utilícenla. Ya saben ustedes cómo elaborar una rutina de ejercicios. Ahora vamos a llevarla a la práctica. Ya lo vimos en teoría, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a hacer, y pueden incorporar a sus papás, porque muchas veces ellos no tienen el tiempo, y eso les va a ayudar muchísimo, porque hay veces que ni siquiera saben cuáles son sus gustos. Esto les va a ayudar a tener mayor comunicación con ellos. Entonces, utilicen este tiempo para poderlo utilizar con ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se van a poner en su casa una cobija y se ponen a hacer alguna actividad para que puedan fortalecer esos lazos de unión y de familia. Les vuelvo a reiterar que utilicen Quipper, estamos subiendo las actividades cada semana, estamos subiendo una lección, de esa lección estamos dejando diferentes actividades y ahí podemos ver todas las actividades y todas las preguntas que ustedes están utilizando para este medio. Y bueno, pues espero que se encuentren muy bien, les mando un saludo y pronto, muy pronto nos veremos, esperemos que ya podamos regresar a las instalaciones para que podamos vernos de nuevo. Muchas gracias.